Fred, buenos días, mi nombre es Moisés Sánchez, me dicen el admin. Me enfermo, adicto, en proceso de recuperación. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Contentos? Por un día más de vida. Bueno, ni tan contento, más o menos contento. Más o menos contentos. Ok. Ya tengo que mandar a pedir las otras versiones de estos libros. La 4 y la 5. La 4. El caballero de la armadura oxidada. Sí, está ahí chilo. Sí, leíamos el libro del caballero de la armadura oxidada. El libro. ¿Qué libros han leído? Me imagino que. Principito, muy bien. ¿Cuántos libros llevan? 5. ¿Cuáles? Muy bien. Vive de una forma que te pueda marcharte. Muy bien. El poder de la hora. Muy bien. Y estoy leyendo Meto Mano y tengo otro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Muy bien. Nomás Los Cuatro Acuerdos y El Poder de la Hora son los que yo he escuchado. Los he escuchado, los demás no. Bueno, los he visto alguna vez, ¿no? En las portadas y ese rollo. ¿Qué otro libro? ¿Libros? La Fuerza de la Esperanza. La Fuerza de la Esperanza, muy bien. Gordo el que quiere. ¿Ves? Tienen que leer. Tienen que leer, o sea, no podemos romper el paradigma o no podemos cambiar lo que tenemos en nuestra mente. O no, somos lo que hay en nuestra mente, vaya. Somos lo que creemos. Entonces, difícilmente vamos a poder cambiar nuestro entorno, cambiar nuestro presente si no tenemos la capacidad de poder levantar o adquirir conocimiento. Por eso es muy importante, pues, la lectura. Sí, o sea, es bueno subir a tribuna, es bueno subir a tribuna. Es bueno pasar con el psicólogo porque te desahogas, es muy bueno. Es bueno que vengan los hermanos y confiar, ¿no? En Dios y poner nuestra vida, nuestra voluntad en mano de Dios. Pero es también muy bueno, no te voy a decir que es mejor, pero también es muy bueno adquirir información. ¿Me explico? Que esa información llegue a nuestra mente y que rompa los paradigmas o nos fortalezca o nos dé más respuestas a las preguntas que tenemos. Porque todos tenemos preguntas en nuestra mente, tenemos dudas. Me gustaría que me dijeras una duda que tienes, alguna duda que hay en tu mente. ¿Cuál podría ser? Una duda. Puede ser de si tu familia va a ver contigo, si la vas a hacer, si Dios te va a perdonar, si tu esposa te va a dejar ver a tus hijos, si te vas a recuperar, si vas a volver a hacer lo que algún día construiste, si toda tu vida va a ser un fracasado, o sea... Que si vas a poder consumir con éxito, pues también existe la duda, ¿no? Si quieres vivirla, vívela. Si te pudieras llevar bien con tu papá, ok, muy bien, pues está vivo. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién más? Que si la vas a poder hacer. Yo te veo para que la puedas hacer. O sea, yo a como te escucho, a como te veo, a como veo que andas en movimiento... Yo no conozco tu vida pasada y al final tu vida pasada pues sí determina lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero yo tengo una perspectiva como director, como operador de aquí. Tengo una buena perspectiva de ti. ¿Me explico? O sea, entonces yo no veo el por qué tú no la puedes lograr. A lo mejor alguien que es apático, alguien que no participa, alguien que ni fu ni fa, no es que yo se lo desee, pero pues, aparentemente se ve que... Tanto le metes, tanto le sacas. Pero yo veo a personas que yo veo que tienen muchas posibilidades de hacerlas. Ahora, el que va llegando, pues tampoco se va a comportar como el que tiene 3-4 meses. Porque física y neurológicamente y físicamente no está para ello. El problema sería que tengas 4-5 meses y que no se mire un avance. Que sigas igual de acérrimo, que sigas igual de manipulador, que no... Bueno, no me voy a meter manipulador, que sigas... Pues dormido, la mente ausente, no sé si sea porque tengas problemas psiquiátricos o porque verdaderamente no quieres, pero pues existen las posibilidades de que vuelvas a caer. ¿Quién más? ¿Dudas? ¿Quién más tiene dudas? Yo, si todo va a estar bien afuera, ahora que mis papás están juntos de nuevo. ¿Estaban separados? 13 años. Pues, ¿tú qué crees? Pero va a haber diferencias. ¿Van a tardar en acoplarse otra vez? Muy probablemente sí. Aquí la idea es que si tus padres están regresando después de mucho tiempo limpio
y es algo que tú dentro de tu corazón lo deseabas, porque todo padre, todo hijo desea que sus padres estén juntos, ¿me explico? Pues trata de ser un apoyo en esa relación, porque entre más nosotros ayudemos a otras personas, más nos ayudamos a nosotros mismos, ¿me explico? Es eso. Y Man dijo... De salir. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Muy bien. Tendrías que verlo con dirección, con la psicóloga, con Mariel. Sí. Muy bien. Pero bueno, ya tienes cierto tiempo dentro de este lugar. Muy bien. ¿Dudas? No, nada más dudas de eso, ¿no? De cualquier tipo de duda. Muy bien. Así como decía, ya ves que el libro decía que hay barcos que tenemos, hay puentes que tenemos que quemar y hay puentes que tenemos que construir. ¿Qué es lo que quieres para ti? Muy bien. Sí, es una gran duda, ¿no? Sí, o sea, porque es una gran duda saber con qué tienes que cortar. Porque a nosotros nos da mucho miedo cortar con muchas cosas. ¿Sí? Somos como los acumuladores compulsivos. Acumulamos y venimos por muchos años acumulando muchas cosas y no nada más son cuestiones materiales o tangibles, sino resentimientos, ideas, paradigmas, religiosidad, aferrados a estar con una persona que a lo mejor verdaderamente ya no va a funcionar. ¿Me explico? Y nos da miedo soltar, nos da miedo la soledad, sentimos el sentido de deuda, a lo mejor ya no podemos vivir con una persona, y no estoy diciendo que mandes a la chingada a tu pareja, ¿no? Ni que te manden a la chingada, pero a lo mejor estamos aferrados a estar con una persona porque sentimos que a esa persona le debemos y simplemente ya no se puede porque ya caducó, o viceversa, muchas veces nuestra pareja está aferrada a estar con nosotros porque tiene el sentido de deuda de nosotros hacia ellas y están esperando que nosotros le pagamos y a lo mejor jamás le vamos a pagar o jamás le vamos a dar lo que esa persona necesita porque no tengo la capacidad. A lo mejor tu pareja quiere oro y tú nomás tienes para dar plata. Y es duro hablar de ello, porque mi codependencia no me lo permite, porque me da miedo el desprendimiento, me da miedo cortar con las personas, cortar con lugares, cortar con los trabajos. Muchas personas a lo mejor necesitaban haber terminado con un trabajo desde hace mucho porque el trabajo los mantenía estancados y están acostumbrados a un sueldo, a una cantidad y pueden crecer. ¿Me explico? Pero a lo mejor dentro del trabajo te da la oportunidad de poder crecer también. Tienes que medir. ¿Me explico? Ahora, ¿cuál es la prioridad que tienes al trabajo? O sea, tu vida. Sí. Sí, es como mucha gente cuando invierte, ¿no?, en cuestiones relacionadas con lo que es la recuperación. A lo mejor no estás como tú quisieras estar, pero mínimamente estás mejor que como estabas antes y se mantienen las posibilidades de que puedas estar sobrio. Está. Es que tomar decisiones es difícil tomar decisiones. Y ahorita, dentro de este lugar, estamos en nuestra etapa de tomar decisiones, una de las decisiones más importantes de nuestra vida. ¿Paro de consumir o no paro de consumir? Es una de las decisiones más importantes. O sea, ¿paro o no paro? O sea, continúo buscando la posibilidad, buscando la forma de poder consumir con éxito, o reconozco que yo no tengo la capacidad de poder consumir con éxito y estamos en una disyuntiva, estamos en dos posibilidades, porque saliendo de este lugar tienes la posibilidad de volver a consumir o volver a pistear, o tienes la posibilidad de ya no volver a consumir y ya no volver a pistear, y eso depende única y exclusivamente de ti, porque el día de mañana que tú salgas de este lugar no vas a tener a alguien que te esté siguiendo las 24 horas. Ahorita lo estábamos hablando en la oficina, Luyo y yo. Y bueno, ya lo platiqué dentro de este lugar también, creo que la semana pasada. Decía, yo voy a otros lugares, yo viajo a otras ciudades, me quedo en los hoteles, en un hotel, ¿qué puedo pedir? Puedo pedir servicio de habitación de todo, hasta un consolador si quiero. O sea, no, que no te agua la boca. O sea, puedes pedir lo que quieras, desde una mujer, lo que tú quieras, una botella de whisky. ¿Y quién se va a dar cuenta? Nadie se va a dar cuenta más que mi conciencia, Dios y mi experiencia de saber que no tengo la capacidad para poder parar.
porque yo no soy de una. O sea, yo no soy una persona que diga, ay, voy a pistear este fin de semana y luego no voy a pistear y voy a pistear este fin de semana y no voy a pistear. Yo nunca he podido consumir. Por eso, yo lo he dicho muchas veces, cuando yo escucho la historia de directores, que según los directores viajan para fulana ciudad y se pican acá o loquean y llegan para Mochis y se la curan y ya, pues son bien chingones. O sea, porque pueden hacerlo. Yo nunca he podido hacerlo. Yo nunca he podido consumir por cierto tiempo y parar, y vuelvo a consumir, y vuelvo a parar, y me la aviento así, 2 pedas por mes, 3 pedas por mes. ¿Hay gente que lo puede hacer? ¿Sí? ¿Hay gente que puede tomar así? ¿Hay gente que ha dejado la sustancia y ha tomado única y exclusivamente puro alcohol? Sí, yo conozco gente. Aquí ha habido gente que solamente pistea. Sí. Tiene el control de dejar la droga y consumir puro alcohol. ¿Cómo le hace? Pues no sé, güey. ¿Eh? No sé si todas, pero yo no. Es que este rollo es personal, pues. Este rollo es llegar al convencimiento en mí que yo no puedo. Y ahorita lo estaba hablando también, no es que ahorita que se haga mi madre, que no me gusta que escuche eso. No, yo tampoco no puedo. O sea, Dios bendiga. ¿Se llama? Dios te bendiga. Te bendiga. Te amo. Gracias. Te amo mucho, mi amor. Igual yo también. Dios te bendiga. ¿Es difícil? Es difícil. Sí. Y ahorita le estaba platicando a Ulloa, ¿no? De que le hablo el viernes a mi hijo. Y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, aquí vengo, voy al Otso. ¿Y eso? Ah, es que Charlie quiere una, ¿sabe qué? Y yo quiero una cerveza Sol. ¿Ya? Fue al Otso. Y no me cuelgues, me dijo, para estar platicando. Llegó, pidió y estábamos hablando. Y pum, agarró la cerveza, pagó, se fue. Allá en Guadalajara llega y se toma una cerveza Sol. Bro, no porque mi hijo, no porque uno pueda tomar, no quiere decir que mi hijo no pueda tomar una cerveza. ¿Me explico? O sea, se tomó una cerveza, ya. Tiene 19 años, está estudiando en la universidad, vive en otra ciudad. Me tienen la confianza para decirme, no lo voy a satanizar, pero yo no puedo tomar. O sea, yo no pudiera sentarme con él a tomarme una Sol. Porque me conozco, porque conozco mi capacidad. Porque yo sé que con una sustancia, en cuanto entra mi torrente sanguíneo, inmediatamente se despierte el monstruo y yo no lo puedo controlar. La única manera en que yo puedo controlar al monstruo es cuando está dormido. Pero yo no puedo ponerme a torearlo, a despertarlo y quererle dormir. Despertarlo y quererlo dormir. Porque siempre empiezo cerveza, cigarro, ¿y en qué termino? Cristal por la chata. O sea, la experiencia ya me lo ha dicho. Entonces, el día de mañana que tú salgas de este lugar, te vas a dar cuenta que tu familia va a tomar, que tu esposa va a tomar, que tus vecinos van a tomar, que tus amigos van a tomar, y están en su derecho de hacerlo. Obvio, muy posiblemente tu familia, bueno, recomendación, el día de mañana que tú salgas de este lugar, si tu familia te puede apoyar por cierto tiempo de abstenerse, de tomar enfrente de ti, mientras te fortaleces, es lo ideal. Eso es cuando hay una red de apoyo. Cuando no hay una red de apoyo, tú sales a tu casa y tu mamá pistea, bueno, tu mamá no, tu papá pistea, tus carnales pistean y la gente que está a tu alrededor sigue consumiendo. La gente que puede hacer algo, porque tú no vas a salir y le vas a decir, vecino, ¿qué onda? No se culé y no pistea enfrente de mí. No, pues no, que sí, a mí qué me importa, güey. Pero estamos hablando de la gente que te ama. ¿Tendría que ser un esfuerzo? Sí, tendría que ser un esfuerzo. Sería lo ideal. El problema es que lo ideal sería que no hubiera niños con hambre, lo ideal sería que no hubiera guerras. Entonces, ¿hay una vida ideal? No. Tienes que adaptarte. Y tienes que buscar algo que te haga sentir bien, un propósito de vida, algo que te motive, que te impulse, que te lleve a encontrar tu propósito de vida, a ser bueno en algo, que te obsesiones en algo, que se contraindique con lo que hemos hecho por tanto tiempo. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué dejé el vape? Güey, Mariel me le hacía de pedo, pleitazos. Yo sabía que no estaba bien.
En su momento me salió una bola en la garganta y seguí usándolo a escondidas. ¿Cuándo dejé de usarlo? Cuando empecé a correr y me di cuenta que no me permitía bajar de los 5 minutos. Porque soy competitivo, porque me gusta competir, porque encontré un propósito y un convencimiento en mí para dejarlo. Fue cuando lo dejé. Ahora, ¿qué tienes que encontrar tú para dejar la sustancia que sea más fuerte que el deseo de hacerlo? Una motivación. Una motivación. Bro, me gusta viajar, me gusta lo que gano en redes sociales, me gusta dar conferencias, me gusta hablar, soy Leo, soy ególatra, lo reconozco, soy ególatra, me gusta y ser el centro de atracción en cierta manera. Yo sé que si consumo, se vaya la chingada todo esto, voy a perder todo esto y aparte me va a ir mal. Entonces, hay un motivo fuerte para no consumir. ¿Cuál es el motivo? Todo esto, las redes sociales, el admin mochi, las conferencias, certificaciones, los viajes. Hay un motivo fuerte para parar de consumir. Pero mi motivo no es tu motivo. Tú tienes que encontrar tu motivo para parar. Y yo respeto cuál sea, a lo mejor tu motivo va a decir, pues mi motivo es estar bien con mis hijos, verlos crecer, echarle ganas, que se vale, ¿no? O sea, yo respeto cuál sea tu motivo. A lo mejor tu motivo sería tener una casa grande, tener un negocio, no sé, algo que digas, ¿sabes qué? Este es mi motivo para parar de consumir. Está bien. El chiste es de que haya un motivo. Entendiendo que el día de mañana que salgas te vas a sentir mal, entendiendo que el día de mañana que salgas va a haber la obsesión, va a haber la oportunidad de volver a consumir, pero tenemos que lograrlo. O sea, tenemos que lograr el éxito. O sea, no podemos estar viviendo toda la vida siendo los fracasados, siendo los inválidos mentales, las personas que no nos tienen confianza, las personas que no son de fiar, las personas que son inestables emocionales, las personas que son deshonestas, que roban, que transean, que mienten, que son violentas, que no tienen tranquilidad, que no tienen paz, que son demasiado agresivas, demasiado impulsivas, que no piensan lo que hablan, que no piensan lo que dicen, que no piensan cómo actúan. Esa es la perspectiva que tiene la sociedad hacia nosotros. ¿Cómo nos miran? Con reservas. ¿Cómo nos van a estar esperando allá afuera? Con reservas. ¿Y qué reserva? Es como... No, reserva sería... No pretexto, sería como... No sé cómo voy a actuar. No sé qué vaya a pasar. Con miedo, con precaución. Con distancia, sí, o menos. ¿Quién más? Sí, no, es que la reserva tiene varios sinónimos, ¿no? Cuando ellos van a estar con reservas también puede aplicar el hecho de que te van a tener confianza conforme tú te la vayas ganando y van a estar esperando lo peor. Pero también reserva sería que la familia se guarde cosas dentro de ellos y que los vayan acumulando, que también la familia se guarda cosas. Porque yo lo he dicho muchas veces, la familia vende un perdón muy barato. La familia, ¿qué te dice? ¿Me perdonas? Sí, sí te perdono. Y en cuanto pueden, que se enojan contigo o que cometemos error, ¿qué te saca tu esposa? Todo lo que hiciste, entonces no te perdonó. Pero vendemos un perdón muy barato, porque no sabemos decir que no, y nosotros no sabemos escuchar el que no. Porque si tú dices a tu esposa o a tu familia, perdóname, y que te diga, no te puedo perdonar, me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a poner violento. Olvídalo. Sí. No, perdóname porque te perdonan, pero no se olvida. Ya olvídalo. Así como dice que Dios agarra nuestros pecados y los avienta al fondo del mar y los... Porque Dios cuando nos perdona la verdad. Dios no te perdona y luego te lo saca. Sí, pero pues la familia sí vende un perdón muy, muy barato y tenemos que estar conscientes de ello. Y es que a veces nosotros queremos escuchar cosas de nuestra familia. Llega tu familia y a verte y pretendemos que porque estamos internados todo va a estar bien de la noche a la mañana. Es verdad que no te... Bueno, ¿por qué dicen eso? No te pases de lanza. Está loca la...
Dice, me ponen, es verdad que no te lleva bien con el chiquilín de la patrulla espiritual, ni me conoce el vato, ni me topa. No, una página ahí. No, nada que ver. Sí le pido una foto al vato, la neta. Que hay cosas que no están bien, pues bueno, ¿no? Como cualquier persona, yo también tengo cosas que no hago bien, porque nadie somos perfectos. Pero bueno. Ok. ¿En qué estábamos? La familia perdona, pero nunca olvida. Muy bien. Pero, mande, las reservas. Pero está bien curado este rollo porque nosotros quisiéramos que nuestra familia nos perdonara, pero nosotros no queremos perdonar. O sea, yo quiero que la vida sea condescendiente conmigo, yo quiero que la vida y Dios tenga misericordia de mí, pero yo quiero seleccionar de quién quiero tener misericordia y de quién no quiero tener misericordia. Y es bien fácil amar a las personas que nos aman, pero perdonar y amar a las personas que nos lastimaron, ahí es difícil para todos los que estamos aquí. No te voy a decir que yo lo hago al 100%, no, es que yo amo a mi enemigo y no, pues cada quien está batallando, cada quien viene con sus propias guerras, con sus propias luchas internas, pero si queremos que la vida tenga misericordia de nosotros y que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos que tener misericordia de la gente que nos lastimó. Ahí está, ahí es cuando entra, ¿no?, la gracia de Dios, ahí es cuando entra lo mágico de este rollo. Sí, le pasa mucho, les pasa mucho a las sets. Si tú estuviste con una persona y le hiciste mucho daño a una persona, a una mujer, la ofendiste, la traicionaste, la humillaste, le trataste mal, todo el daño que le hacen, ¿no? Y esa persona se separa de ti, ¿ella qué está esperando de ti? ¿No? Que te vaya mal. ¿Quiere que la vida te golpee? ¿Que pagues todo el daño que hiciste? ¿Tus suegros qué quieren? Un chivato pasado de lanza, tus cuñados te quieren chingar. O sea, están esperando que la vida sea dura contigo para que pagues el daño que hicimos. Pero ¿cómo nosotros le estamos pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros? O sea, porque en la película de la gente que está a nuestro alrededor, ¿quién es la parte mala? Sí, güey. El que robó, el que ofendió, el que engañó, el que agarró el anillo de la niña porque era injusto, el que mandó a la fregada, el que hizo, el que dañó a los hijos, la oveja negra, el papá malo, el hermano descompuesto. Nosotros somos la parte mala de la película. No te voy a decir que en todas, pero en la mía sí. Yo era la parte mala. De mi familia, ¿quién es el adicto? ¿Yo? ¿A quién es el ratero? ¿Yo? ¿Me explico? Y todos ellos creen que son moralmente mejor que nosotros. Y yo no estoy para checar quién es moralmente o quién no es moralmente mejor que yo. Pero como uno está pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que haga un cambio en nuestra vida. Porque dentro de estos lugares, es el lugar especial para pedirle a Dios que tenga misericordia. Porque saliendo de aquí, vamos a empezar de cero. Pero tenemos que empezar de cero con todo mundo. El problema es que yo quiero que empiecen de cero conmigo, pero yo no quiero empezar de cero con las demás personas, y menos el que está casado. El que está casado quiere saber a dónde fue, con quién trabajaba, quién la llevaba, quién la traía, dónde iba. Quiere saber todo, todo, todo lo que la familia hizo, todo lo que la esposa hizo, como si la estuviera manteniendo. Lo digo también por mí. ¿Me explico? Pero uno trae una cola, un colón que nos pise. Ahora, nos sentimos dueños de nuestra pareja. Ahora, ¿qué me hace creer a mí o quién me creo yo tan especial para pensar que la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer, la voy a hacer y en algún momento de la vida o nunca la voy a pagar yo? ¿Por qué? Bueno, tenemos que tener nuestra mente bien fuerte, loco, y nuestra autoestima bien fuerte. Porque si verdaderamente queremos empezar de cero con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestra pareja, con la gente que está a nuestro alrededor, tenemos que verdaderamente empezar de cero, tocayo. Y creer en nosotros. Sí, bro, y dejar el pasado atrás, que es bien difícil.
Es bien difícil dejar el pasado atrás. Porque me gusta estar regresando a mi pasado para justificar. Si la mayoría de nosotros salimos y hacemos daño o volvimos a consumir, es porque estamos justificando la adicción. Ahora, ¿por qué pudiera yo justificar la adicción? Me gustaría que me dijeras una justificación por lo cual tú pudieras, vaya la redundancia, justificar volver a consumir. Juégala a la víctima. ¿Juégala a la víctima? Ah, entonces es tu área de oportunidad. O sea, el hecho de jugar a la víctima es como balconear lo que nosotros sabemos que vamos a enfrentar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más? Que me gusta andar loco. ¿Cómo estás loco? Muy bien. Porque mi papá y mi hermano consumen. Ah, ¿ves? Ahí está una justificación perfecta. Oye, si mi papá y mi hermano consumen, ¿cómo no voy a consumir yo? ¿Y por qué me internan a mí? Pues más pendejo a lo mejor, pero bueno. O sea, si yo no puedo consumir y otras personas sí consumen, pues estoy más pendejo yo, que yo no puedo. Pero acepto mi condición. ¿Qué? Pero es una justificación perfecta. El hecho de decir, ay, si mi hermano consume, mi papá consume, ¿por qué voy a dejar de consumir yo? ¿O por qué me internan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no nos internan a ellos? Ingada tu máquina. Bernan, ahí anda el Bernan. Ahí está el Ulloa. Chi Bernan. Pero bueno, ¿qué más? ¿Justificaciones? Yo tengo una de que puede decir acá, que puede decir, ay, que mis hijos no vinieron a ver. Que mis hijos no vinieron a ver. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es una justificación el hecho de mirar. Pero es que está bien curado este rollo porque es como la forma en la cual Dios quiere trabajar contigo. O sea, esa es la forma. Por eso tú puedes mirar a muchas personas que llegan al internado y les traen todo, y hay gente que no. Hay gente que la perrea más. Oh, es que es la forma en la cual, sí. O simplemente, pues, me hago responsable de mis actos. ¿Me explico? O sea, pero tú sabes que la justificación aplica lo que te digo. Exactamente, es la justificación. Sí, es la justificación. Pero el problema es que tenemos que dejar de justificarnos. Es muy, para nosotros es muy... Ah, ejemplo. Sí, estamos poniendo ejemplos. Entonces, pero en cierta manera el hecho de poner el ejemplo es como balconear mi mente y decir, eso me puedo enfrentar el día de mañana. Exactamente. O lo que decir porque sabía que ibas a decir eso. Ajá. Es como decir que estoy hablando lo que hay aquí adentro, habla uno. Ajá. Pero está bien, porque al final, o sea, tenemos que saber lo que vamos a enfrentar. Porque si pretendemos que saliendo de este lugar todo va a ser perfecto y todo va a ser miel sobre hojuelas, loco, estoy equivocado. Aquí relativamente está pelada. Vivir sin consumir. ¿Por qué? Porque no hay. Pero el día de mañana que salgas, que a la semana ya traigas tus 400, 500, 1000 pesos y tú sabes que 200 pesos ya te curas, o no falta quien te invite, no falta quien te dé. Bueno, no voy a quemar a Cristina, pero me pegó unos tanques de mostaza. Bro, ya. Abriste la puerta. Sí, es como echar una cheve. Bro, abriste la puerta una vez más. O sea, el tiempo, chinguazo más. Abriste el portón, no la puerta. Abriste el portón, sí. Sí, o sea, ya es cuestión de tiempo, ya nada más. ¿Me explico? Entonces, es duro. La gente no cree en nosotros. La gente... mira estos lugares. Cualquier persona que está en la calle, aunque tenga una vida de alcoholismo, mira a las personas que están en los centros de rehabilitación y creen que son moralmente mejor que nosotros. Sí. O sea. Sí, en cierta manera. Es el estigma que vamos manejando, que tenemos que aprender a vivir con ellos, pero tenemos que cambiar el estigma. Ajá. Pero mayormente la gente que hay afuera, ¿qué es? Sí. No, pero hay otros que lo hacen porque son inteligentes, que saben que no se tienen que... Una persona inteligente jamás va a sentirse moralmente mejor que tú. Pero ellos creen, pues, que con el hecho de que no te acerques mucho, están haciendo la cabeza. Ajá. Tenemos que demostrar a nosotros mismos y a las demás personas. Muy bien.
Pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Demostrándolo con el tiempo, con la repetición y con los cambios. Cambios físicos, cambios en nuestro léxico, cambios en nuestro comportamiento. No podemos ser toda la vida, bueno, tú puedes ser lo que tú quieres. Tú puedes ser como Barbie, sé lo que tú quieras ser. Pero yo no quiero toda la vida que las personas me miren como el vea, güey, a huevo, y hijo de su chingada madre, güey. O sea, yo no quiero que toda la vida las personas me miren como de esa manera y que digan, ah, es el del anexo, el del centro de rehabilitación, el exadicto. No, güey, yo me quiero inmiscuir, yo me quiero perder, yo quiero que conforme pase el tiempo, irme quitando el estigma del adicto. ¿Cómo? Con mi léxico, estudiando, con mi comportamiento, con mi forma de expresarme, con el entorno en el cual viven mis hijos. O sea, y no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de millones, estoy hablando de lo que tú representas entre las demás personas. Que las personas te escuchen hablar, que no queden indicios, compa, de que fui adicto. ¿Por qué crees que le pagué la tatuada? Este me lo hice hace como 3 años. Dije, espérate, ya, Moisés, ya, ya. Respeto a la gente que se tatúa, lo respeto completamente, pero dije, hey, cálmate, o sea, ¿quieres estudiar? ¿Quieres llegar a un buffet? ¿Quieres? O sea, cálmate. Vete adaptando a la sociedad. Nosotros nos tenemos que adaptar a la sociedad. La sociedad no se tiene que adaptar a mí. Yo me tengo que adaptar a la sociedad, al entorno en el cual quieras vivir. Entonces, la idea es que conforme vaya pasando el tiempo, nosotros nos vayamos convirtiendo en personas que sea, que entremos dentro del engranaje de la sociedad. Personas útiles. Sí, también tienes que elegir en qué círculo, lógico. Pero si ya paraste de consumir, pues tírale para arriba. Tírale para arriba. ¿Por qué no? Porque no puedes terminar, sacar tu preparatoria. Porque no puedes estudiar una licenciatura. Porque no puedes vestirte bien. Me acuerdo una vez que fui a un evento ahí en Guadalajara y estaba Ordaz, un exadicto que es de Culiacán, un adicto en recuperación que es de Monterrey, y el vato pertenece a Derechos Humanos, y el vato está ahí pesado, está pesado ya en Monterrey, en su ámbito. Y me acuerdo que yo me fui a un evento y me fui así como visto de negro. Me dijo, hey, ¿tu traje? Ah, no hay pedo, no tengo nada, no tenía participación ni nada. No, vente bien cambiado, cámbiate bien. Que la gente te ve y que diga, ¿a poco él fue adicto? Y pum, me cambió el chip. Me cambió el chip. O sea, es como ir modificando, irnos quitando el estigma. La gente va a querer, la sociedad te va a querer mantener en el estigma. Sí, la gente que quiere, por eso dicen que traigo pedo, que le tiro a la patrulla espiritual, pero no es cierto, no le tiro a la patrulla espiritual. Pero quiere ser toda la vida el tazo dorado. O sea, ¿quieres ser toda la vida el enfermo? ¿Quieres que la gente te tenga con ese estigma? No, bro, yo quiero ser el licenciado. O sea, yo quiero ser el evaluador. O sea, yo quiero ser el conferencista. O sea, no quiero que toda la vida me tenga la sociedad, la gente a mi alrededor, me tenga con ese estigma. ¿Por qué? Es lo que yo quiero para mí. Tú puedes decidir lo que tú quieres para ti. Pero yo no quiero que toda la vida la gente diga, ah, sí, el del centro. Ayer fuimos a un juego de fútbol, sí, y preguntaron, llegó un vato vendiendo cosas del centro de la Viri, y estaban, pues eran puros papás del colegio Mochi, licenciados, y la fraga estaban, y llega y le pregunta, oye, yo conozco un director fulanito de tal, dice, ¿lo conoces? Sí, todos lo conocemos porque tiene el centro. Venga tu máquina. O sea, ¿cuál es el estigma? El director del centro. O sea, no voy a quitar la cruz de mi parroquia, no, yo sé, de esto vivo, no me avergüenzo de esto ni nada de este rollo. Pero son estigmas que ya quedan. Hay que ir rompiendo el estigma. Pero primeramente me tengo que creer yo. O sea, yo me tengo que creer, licenciado, está sobrado, abuelada. Pero yo tengo que creérmelo con lo que voy a llegar a hacer. Si no, la misma tía, sí. El drogadicto, al que era drogadicto. Ajá. Pues tengo que creérmela. O sea, pruebes, créansela. Si tú no te la crees, nadie te la va a comprar.
Si tú no te repites diario, lo voy a lograr, lo voy a hacer, tengo que controlar mi mente, tengo que sacar lo mejor de mí, entendiendo que va a haber días buenos y que va a haber días malos. Yo tengo días malos, tú tienes días malos, todos tenemos días malos. O sea, no podemos evitarlo ello. Todas las personas tienen días malos. Pero es como ir evolucionando, ir cambiando mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de relacionarme con las demás personas. Ir rompiendo ese estigma que yo me encargué de ponerme y que la sociedad me ha puesto, irlo rompiendo, irme alejando cada vez más de ello. Porque entre más me mantenga dentro de ese ámbito, pues más posibilidades hay de estar, de caer y estar conviviendo en ello. Ojo, nunca voy a olvidar que tengo un problema con la adicción. Nunca voy a olvidar que yo no puedo consumir con éxito. Pero es como ir saliendo. ¿Me explico? Entonces, pues evolucionar. O sea, eso es evolucionar. Pero si ustedes pueden. O sea, aunque mucho tiempo nos han dicho que no hemos podido, que somos fracasados, aunque yo he intentado mucho tiempo querer cambiar y no he podido, aunque mi familia me ha puesto estigmas, la sociedad me ha puesto estigmas, mis suegros me pusieron estigmas, mis vecinos, mis amigos. Pero depende de mí quitarme esa indumentaria, compa, y adaptar una nueva personalidad sin perder la esencia, pero adaptar una nueva personalidad. ¿Y cómo puedo adaptar una nueva personalidad? Pues levantando recursos, cambiando mi forma de pensar, adquiriendo herramientas, cambiando de hábitos, modificando mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de interactuar con la sociedad, cambiando mi léxico. O sea, somos lo que hay aquí. Aunque yo quiera tener muy buenas intenciones, aunque yo quiera hacer muchas cosas buenas, y dentro de mi mente no hay los recursos para poder llevar a cabo lo que yo sé que debo de hacer, jamás lo voy a lograr. Pero si empiezo a adquirir herramientas, si empiezas a levantar recursos, si empiezas a levantar información, va a haber un cambio. Pero eso radica en mí. Pero pues ocupas quererlo. ¿Me explico? O sea, hay centros donde entran y se tatúan dentro de los lugares. Las mamás todas preocupadas porque, ¡ay, mi hijo lo internet y se quiere rayar adentro! ¿Es un lugar ideal para rayarse? No. Pero pues, ¿de quién depende? De las cabezas. Y si las cabezas tienen esa idea, pues esa idea es lo que va a estar. Sí. Una vez me dijeron aquí, ¡ay, pero por qué no fuma! Me dijo el Perea, ¡ey, se te va a ir la gente, loco! No va a aguantar, no aguanta la gente sin fumar. O sea, no, tienes que darle cigarros para que se mantengan. Bro, ya que salgan pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero dentro de este lugar, aquí no. O sea, ni yo, ni él, ni tú, ni nadie, nadie. Ni aquí ha llegado gente que ha dicho, güey, hazme el paro, ¿cuánto quieres? Ya que salgas. Sí. Ey, ¿y no te has desvivido sin fumar? O sea, y todos tabaqueamos. Todos tabaqueamos. La mayoría, no voy a decir que todos, pero la mayoría. Ey, el día de hoy estás sin tabaquear. El día de mañana, si quieres, no quieres hacerlo, eso depende de ti. Pero aquí no. O sea, aquí nadie ha fumado. ¿Eh? Sí. Sí, pero va a pasar. El malestar va a pasar. Entonces, pues hay que darle pres. Por último, vamos a acabar con un aplauso. Parece ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado, pero resucitó al tercer día y su nombre es Jesús. Gente de Torreón, Coahuila, nos vemos este próximo 7 y 8 de diciembre. Va a haber conferencia, va a ser el 6, el 7 y el 8 va a haber certificación en consejería. Y gente de Guadalajara, nos vemos este próximo día, último de noviembre y primero de diciembre, en la certificación, igual en consejería en adicciones. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Ok, ok. No, no, no lo digo por ello, lo digo, no lo digo por el estigma, sino lo digo porque no quiero toda la vida quedarme en esta posición, pues la idea es crecer. Y no quisiera toda la vida tampoco ser un creador de contenido. Me gustaría en algún momento de mi vida tener un despacho jurídico, ya que terminé mi licenciatura. Y pues crecer, ¿no? No sé. A lo mejor es lo que yo quiero y Dios quiere que haga esto. A lo mejor no puedo dar más, no lo sé.
pero la idea es no conformarte, la idea es crecer. Abuela, 31 para 1, Perla, Dios te bendiga, saludos. Abuela, Dios los bendiga. Sí.